El stream. No. Upsi. A ver, estamos en anuncios. Ya comenzamos la clase. No, no son tantos como para que tenga que decirles que ya comenzamos la clase, pero para seguir simplemente el protocolo voy a avisar que la clase ya comenzó. Y gracias a todos por registrarse en el Classroom, ya prácticamente están todos. Entonces ya podemos seguir trabajando en esa plataforma. Es probable que... Bueno, no sé, cosas raras por ahí. Bueno, sigamos. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nada más nos falta Leo, ¿no? Y ya. Cosas raras pasaron ahí. Chicos, tengo nueva computadora y estoy feliz. ¿Por qué? ¿Por qué estoy feliz? Porque esta nueva computadora puede trabajar sin problemas. ¿Saben? Hace unos días me falló mi laptop con la que usualmente doy Felicidades. clases. Gracias. Le pasó que este software que uso para escribir se murió. Esa fue la primera advertencia. La segunda advertencia fue cuando la estaba usando, ¡pum!, me dio un pantallazo azul. Dice, no. Y entonces dije, ya no voy a usar la laptop ahora que ya tengo esta pequeña, que la compramos entre mi roomie y yo. Él la quiere para trabajar, yo no necesariamente para eso, pero me gusta mucho porque puedo dar clases con ella sin problemas. Además, mi compu también es buena para trabajar, pero ya vimos que tiene pequeños detalles. Casi puedo apostar que le dio problemas de temperatura. Hashtag HP. Dijo, yo creo que excedí la memoria de video del chip integrado de Intel, porque me mandó un error de driver de video. Pues que me faltaba un driver. Ne. Seguramente se saturó la VRAM del chip integrado de Intel, porque no sé por qué la tarjeta de Nvidia no agarra esta app. A fuerza lo quiere correr con la de video del procesador. A fuerza. Y por eso se traba muy feo. Y pues estar trabajando con 8 GB de RAM, el chip integrado, el stream, el Discord con llamada de video y la aplicación para poder escribir en la pantalla, en el pizarrón, se murió. Pero no le pasó nada. Lo que sí es que aproveché para cambiarle la pasta térmica y vi que la batería estaba tremendamente inflada, así es que mejor se la quité. No sé dónde la tengo. Aquí está. Miren, hasta se las voy a enseñar. Inflada, súper inflada, y ya no me dio espina, buena espina dejársela conectada. Sí, es un pequeño detalle porque creo que la tarjeta madre se alimenta con esta pequeña, pero bueno, al menos lo que noté es que cuando la vuelvo a encender pierde la hora y así. Pero de eso a que explote esta batería ahí adentro y me mate toda la computadora, mejor la mantengo así por un tiempo hasta que consiga la nueva batería. Bueno, y lo último que les estaba explicando es la respuesta transistoria de sistemas de primer orden.
a entradas conocidas, que son las entradas conocidas son la rampa, el escalón y el impulso. Y uno más, creo. Según mis apuntes. Y según esto de aquí. Ah, la parabólica sinusoidal, el escalón, la rampa y el impulso. Y estamos viendo que para un sistema de primer orden, y si agarramos la ecuación característica de un circuito RC, que es 1 sobre un parámetro T por S más 1, vimos, analizamos la respuesta a escalón como si fuera la entrada, por eso por acá empezamos multiplicando 1 sobre S, que en este caso es la entrada, 1 sobre S por esto. La acción, esto se hace por fracciones parciales, la respuesta es esta de aquí, se le hace el inverso de Laplace y obtenemos que la ecuación en el tiempo es 1 menos e a la menos t sobre el parámetro t, y vimos que cuando t y t, t minúscula y t mayúscula son iguales, entonces la salida de esta señal es 6.32, que estaríamos llegando al 63.2% del valor esperado total, que es la amplitud 1. ¿Por qué se da esto? Porque 1 menos e a la menos 1, porque t y t son iguales, el mismo valor entre el mismo valor es 1, por el menos es menos 1, e a la menos 1 me da 0.632. Vamos a ver cómo sería la representación del diagrama de bloques de este pequeño. Ay, no, está muy muy delgado. Esto sería el diagrama de bloques. Vamos a hacer esto. Gracias y disculpa. Ay, perdón. Mis pequeños apuntes vengan aquí. Tenemos que la entrada RS está de este lado, pasa a un punto de suma, este punto de suma llega a un bloque, que ese bloque vale 1 sobre T, este bloque va hacia la salida CDS y tiene una retroalimentación negativa unitaria. La parte simplificada de este bloque sería RDS, que multiplica al bloque 1 sobre TS más 1 CDS. Este es el bloque simplificado y de hecho esta es la parte que estamos analizando. Vamos a ver cómo se da la respuesta en la curva de respuesta exponencial de esta situación, cuando le metemos un escalón a este sistema. Vean,
Normalmente, un sistema de primer orden requiere, al menos tal vez ya lo han escuchado, eso de 5 tau para llegar al estado estacionario. ¿Alguna vez lo han escuchado? Ok. Pues eso lo vamos a reproducir aquí. Miren. Cada 3 va a ser un tau. 3 No. cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, se supone que... No, a lo mejor van a ser 4 porque está muy pequeño. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bueno, ¿cómo decirlo de una forma? Bien. Hay una proporción de tiempo que si se al que dicha proporción del tiempo a repetirse 5 veces, la señal va a llegar al estado estacionario. O a partir de esa proporción de tiempo que se repita 5 veces en adelante, la señal va a estar en el estado estacionario, variando con un 2% más menos 2%. Y de hecho, en este caso, ese parámetro o ese valor de tiempo es T, como lo pudimos aquí. O aquí. Por lo tanto, esta gráfica va a ir desde 0 a 5T. Algunos pueden poner un parámetro t, otros lo pueden llamar tau. El chiste que es una proporción de tiempo, que si se repite 5 veces la señal llega a su estado estacionario. Usualmente en esta primera proporción de tiempo llegamos al 63.2% de alcanzar al valor esperado, que es el escalón unitario. Miren, la entrada voy a dibujarlo con este color. Y esto me va a ayudar a recorrer, encontrar esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 es la amplitud máxima que va a alcanzar esta señal. ¿Vale? Esa amplitud máxima la voy a representar con este color. Se siente bien chido escribir ahora en esta computadora. Así. Y el color azul va a representar a la señal que va a tratar de llegar a al valor deseado, que sería como el set point. Vimos que al tener el valor de tau igual a t, tendríamos el 0.63 o el 63.2% de la señal, como se estaba explicando aquí arriba. Si t igual a tau, o si t igual a t mayúscula,
la salida de esta señal sería 0.632. Como queremos llegar a 1 de amplitud, estaríamos al 63.2% de llegar a la amplitud máxima, que es 1. Ese 63.2%, aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un poquito más arriba, vamos a ponerlo aquí. 0.632. Ahí está. Cambio de pincel. Y esto estaría uniéndose aquí y aquí. ¿Por qué se ve así? Ah, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Ya entendí qué pasó. Espero no haber borrado de más. Si tuviéramos ahora 2T, estaríamos llegando al 86.5. A ver. 7, 8, más o menos por aquí. Para 3T ya estaríamos llegando al 95%. Más o menos por aquí. Para 4T ya estaríamos en el 98.2%. Casi nada. ¿Ya estamos en la 4T? Sí, ya en la 4T. Sí, ya al estar en la 4T alcanzaríamos el 98.2% de nuestro poder máximo total como primer mundialistas. Excelente. Como potencias mundiales. Ahí está. Y al estar en 5T, pues ya prácticamente estaríamos sobre la señal. Así ya no dibujo hacia acá lo azul porque estaría encimando entre todo esto. Voy a hacer una prolongación en esta, en este periférico. Nos vemos. Ves con cuidado. Ok, adelante. Bien, no salió mal. Esta pendiente. Es 1 sobre T.
y ahora sí voy a dibujar la señal, a ver si me sale bien. No. Ahí está, sería más o menos así. Ve con cuidado. Entonces, cambia, cambia de herramienta, por favor. No quiero borrar cosas sin. Eso lo puedo volver. ¡No! Se traba un poquito, pero pues mucho menos que la otra computadora. Hasta siento que escribo más smooth. Pobre de mi pequeña laptop. Apenas tiene 2 años. No es nada para que ya me esté fallando de esa manera. Y aquí voy a tratar de escribirles. No, se ve horrible. No sé cómo hacerlo. Entonces 3.2%. Aquí va a ser 86.5%. Extraño trabajar con la laptop, con la tableta inclinada. Soy yo, se está escuchando raro la transmisión del profe. ¿Cómo? ¿Quién se está escuchando raro? Pues como si le pegara el micrófono. Sí, se escucha raro. Como que mucha No. interferencia. Oh, rayos. Aún no entiendo a qué se debe. Ay, ya sé qué es ese sonido. Eso. Sí, es que este micrófono es demasiado sensible. Cualquier sonido que pueda llevarse desde los audífonos hasta él se va a escuchar. Sí, ese es el problema. Es que traigo otro micrófono porque el otro que tenía. Bueno, vean mi problema. Necesito tener dividido el micrófono y el audífono.
dejé en mi otra escuela el cable que divide a mi micrófono y mi audífono de mi otro headset. Solo tiene uno, ese es el problema. Entonces, un profe me hizo el favor de prestarme este headset para poder dar clase. Porque si no, ese no me iba a funcionar. O el micrófono de la cámara iba a ser demasiado, iba a captar demasiado ruido de toda la casa. Bueno, de todo el departamento. No puede ser, no puedo escribirlo. Voy a tratar de escribirlo así, de forma vertical. Creo que es mejor. 86.5. Sí, 95%. No puede ser. Si el cable pasa por el teclado, lo capta el micrófono. 98.2. Y 99.3%, 90 y... Sí, no, no fue buena idea tratar de voltear la tablet. Era horrible, era un martirio. Entonces, a partir de 4T, me refiero a T mayor o igual a 4T, Hay que aclarar. la respuesta... permanece dentro del 2% del valor final. Necesito hacer un pequeño ajuste. Es cierto. A ver.
ver si la detecta. No, sí la detectó, perfecto. Pero el problema es que la detectó demasiado grande. Vamos a ajustarlo a control F. Y como que se ven unas franjas ahí medio raras. Pero está legal. Ok. Vamos a ver la respuesta a la rampa unitaria en el mismo sistema de primer orden, en el mismo sistema que vamos a, que estuvimos manejando ya, ¿vale? ¿Ya terminaron de hacer su grafiquita? Aunque me ve que haya quedado toda fea y toda rara. Sí, profe. Vale. Mi monitor está más grande y siento raro cuando escribo, siento que escribo más. Bueno, pero va. No, mejor escribo con la mano. Se traba mucho. Ahora vamos a analizar el mismo sistema que vimos hace un momento, pero considerando la rampa unitaria. Gráficamente la rampa unitaria se ve más o menos así. Auxilio. Si cierro esto, yo creo que sí voy a cerrar esto. Bye. Para que no se coma tanto la pequeña computadora. No es tan feo como en mi laptop, pero sí ayuda bastante, se nota. De amplitud 1. Disculpenme un momento. Bueno. ¿Él habla? Extorsión. Saquen las retas de Call of Duty. Extorsión. Ah, no más, si me escuchas.
Saquen las retas de Call of Duty. Inclusión. Ah, no, ahora sí me. Pero, ¿qué pedo? Saquen las retas de Call of Duty. Bien. Inclusión. Chicos, una disculpa. Gracias, gracias. Ahorita un momentito le llama. Una disculpa, chicos, me acaba de llegar un paquete. Voy a ir a recibirlo y ahorita regreso, ¿vale? No, profe. Vale, gracias, gracias. Vamos a pistear. Dale. Vamos a pelear por dos. Adiós, amor. Vamos a pistear. Al carajo el cemento y vamos a pistear. Adiós. Vamos Al carajo el cemento y vamos a pistear. Ya reprobamos instrumentación. Se la guió el audio. A ver qué decían sobre pistear o qué. Que vámonos a pistear. Ya reprobamos todo, de todos modos. A ver qué decían sobre pistear o qué. Pero la escuela sigue sin decir nada sobre si vamos a regresar o no, ¿verdad? Ya reprobamos esto. A la chingada, Ya todo. que nos pasen mejor. Qué chingados. Que se arme la peda online. Yo no tengo amigos. Ya no vamos a regresar. Oh, cuando veré su carita hermosa otra vez. Carajos. Jate, Elizabeth. ¿Qué Control. genial? Dame mi cactus. Un boxing sorpresa en la clase. Oh. Oh, Dios mío. Cuaderno de acuarela que se pidió Humberto, mi roomie que vive por acá en el departamento con nosotros, mi esposa y yo. Tiene 200 hojas. ¿O cuántas hojas tiene? No, no sé. Está grande. Son varias. Está grueso. Terminar de instalar apropiadamente la computadora. ¡Oh, sí! Tornillería. Tornillería completa. Más bases para la motherboard. Tornillos para ajustar bien la tarjeta de video. Dejar todo listo y adecuado, como debe de estar. Porque ahorita nos la ingeniamos con las mexicanadas poniendo cinchos y cositas así a los ventiladores de ahí. Pero bueno, ya llegó. Problema es que hoy usaré la computadora todo el santo día. A ver su setup, profe. ¿No lo has visto? Está sencillo. Mira. Es un
siguiente Aerocool. Lo conseguí, obviamente, usado. Está bonito. Esta wea es medio transparentita. Acá enciendo la computadora. Tiene para control de fans, pero no los usé. Y esa memoria RGB la conseguí en... ¿cuánto? ¿600? Es de 8 GB hasta 300 MHz. Tiene una tarjeta de video NVIDIA 1050 Ti. Es un AMD Ryzen 3300X, un pequeño ventiladorcito que también tiene un LED, y el disco duro, no se alcanza a ver, ahí está. Es una tarjeta, es una fuente de poder de 650 watts, entonces también la conseguí usada, claro que sí. Pues poquito a poquito se irá actualizando esta pequeña cuando se pueda conseguir. Nada mal, Para empezar, está súper mega bien. Estoy súper feliz, la verdad. Y ya después le iremos actualizando. A lo mejor hacemos otra compu. Creo que quedó muy arriba la cámara. Ahí está. Yo estoy feliz, la verdad. Estoy feliz porque con esta pequeña puedo trabajar, puedo dar clases, puedo jugar, puedo hacer lo que quiera. Sí, estoy muy feliz. Y bueno, ya llegó la tornillería para armarla adecuadamente, porque ahorita está medio está un poco cuestionable el armado, pero bien. Bueno, entonces estamos viendo la respuesta a la rampa. La transformada de Laplace de la función rampa unitaria, ¿ya se acuerdan de cuál es? Si no, yo se las recuerdo. Yo a Laplace de esto, bueno, la transformada de Laplace de esto es 1 sobre S cuadrada. Esa es la transformada de Laplace de la función rampa. Ajá. Esa es la transformada de Laplace de la función rampa unitaria. Por lo tanto, la salida estaría definida de la siguiente manera. Si tomamos a RS como la función rampa unitaria, entonces CDS sería 1 sobre TS más 1 por 1 sobre S cuadrada. Aplicando fracciones parciales. Después de aplicar las fracciones parciales a este pequeño sistema, obtendríamos
sobre S cuadrada menos T sobre S más T cuadrada sobre TS más 1. Este sería el resultado de aplicar las fracciones parciales a esta entrada, bueno, a esta salida CDS. Ahora, si a esa salida CDS le aplicamos la inversa de Laplace, nos quedamos con T menos T más T e a la T sobre menos T sobre T. Esa sería la transformada inversa, la transformada de Laplace inversa de la salida CDS. Entonces nos quedaría CDT. RT. La entrada en los CDT y para este sistema la señal de error está definida como lo siguiente. Sabemos, bien, vamos a ver acá. La salida se retroalimenta de forma negativa y la entrada es RDS. ¿Dónde está la señal de error? Perdón. La señal de error se encuentra justo aquí. Y esta señal de error es RDS menos CDS. En este caso, en el dominio del tiempo, es RDT menos CDT, que al final queda definida la señal de error como T a 1 menos sobre T. Sí, así queda definido el error para este sistema. ¿Qué significa? Si ven a la proporción de T en este caso,
a la proporción de T, la vamos a desplazar una unidad menos el valor de la situación que estábamos entendiendo anteriormente. Como hemos analizado aquí, esta misma señal se va a reproducir, esta de aquí, de una forma un poco más extraña, ¿saben? Va a ser, hagan de cuenta que la función, si la función escalón es así, iba a ser así, si la función escalón es así, notar que lo que vamos a tener es la misma señal pero desplazada. El resultado de esto va a ser lo que va a ser desplazada la señal, que va a estar más o menos aquí. Ah, no se vio demasiado. Y veríamos una señal más o menos así. Por lo que un sistema de primer orden no podrá seguir nunca, o bueno, siempre va a tener un error en estado estacionario muy grande a una entrada de un escalón unitario. Sabemos que este pequeño va a tener una amplitud de 1. Y esto que ven aquí es el error en estado estacionario. Bueno, pequeña confusión aquí. Esta es una señal escalón. Lo que va a tener una pendiente de 1 constante. Y lo que realmente estoy enfrentando es a lo siguiente. 1, 2, 3, 4. 4, 5. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro.
sea, pendiente siempre va a ser uno. Y la relación que existe entre el eje X y el eje Y, aquí tengo el tiempo, aquí tengo a R de T como la entrada. Esto es tau 2, 3, 3, 4, T. Es un poco diferente cómo se relaciona la señal de salida y la señal del escalón unitario durante el tiempo infinito en la relación de tiempo contra entrada. Es un poco más extraño. Pero lo que podemos notar a raíz de esta gráfica es que siempre vamos a tener un error en el estado estacionario por parte de la señal que está tratando de seguir el escalón unitario. Ahora vamos a ver la respuesta a un impulso unitario en sistemas de primer orden, respuesta y el impulso. Si R de S es un impulso unitario, la transformada de Laplace de un impulso unitario es igual a 1. A veces me molesta tener tanto tiempo los audífonos. Empiezan a generar un poco de como comezón. Y ponérmelo desde las 9 de la mañana genera problemillas. Entonces la salida del sistema, que se supone que es CDS, va a ser 1 sobre TS más 1, que en teoría está multiplicado por 1 porque RDS vale 1. Pues al final solamente se queda como 1 sobre TS más 1. Queda lo mismo, porque la entrada es un impulso unitario cuya transformada de Laplace es simplemente 1. 1 por lo demás, pues me quedo con literalmente como si fuera la función de transferencia directamente del sistema. Si le aplicamos la transformada inversa de Laplace CDS, nos quedamos con que C de T es igual a 1 sobre T e a la menos T sobre T. Venga.
la respuesta, la curva que se obtiene de esta situación es la siguiente. ¿Saben qué? Más me tardo tratando de escribir esto, que creo que sería hasta mejor que hiciera esto. Esta es la respuesta. Vaya, no se dejaba mover. Esa es la curva de respuesta obtenida al aplicar un escalón unitario a la entrada de un sistema de primer orden de un circuito RC. Avisan cuando terminen, por favor. O si quieren que me regrese un poco, a que puedan hacer apuntes desde un poco más atrás, me pueden decir. La otra es que también la pizarra ya la tienen ustedes, entonces la pueden revisar, la pueden copiar desde ahí, o incluso irle siguiendo el paso a su ritmo sin problemas. No matarlos tanto, la clase la dejaríamos hasta aquí. ¿Vale? A veces son un poco difíciles de digerir estos temas. ¿Qué pasó? Está bien. Ok. Hasta yo a veces me quedo así de ¿what? Cuando estamos estudiando control. Dale. Profe, mande. Solo tengo una duda respecto a la tarea. Dime. ¿Cuál es tu duda? El modelo tiene que ser con el diagrama de bloques y con las... la ecuación, ¿verdad? Sacada con las variables de estado. Pues... sí puedes... Sí te... La idea es que obtengas el modelo matemático. Después de obtener el modelo matemático... Bueno, esa es la idea principal. Obtener el modelo matemático. Si ya tienes el modelo matemático, está bien. Si quieres seguir adelante y sacar las ecuaciones que en el espacio de estados del sistema, perfecto. Está bien. Y si aparte de ahí quieres obtener la función de transferencia a partir de las ecuaciones de estado, puff, hasta te ayuda muchísimo más para poder practicar a la hora de que vayamos a hacer el examen. ¿A ver, examen? Es probable que sí. Caray. A ver, una pregunta. Dime. No es relacionada a la tarea ni nada. Estaba viendo y no hay un comunicado oficial del tecnólogo. Ok, muchas gracias. Por nada. ¿Regresamos el siguiente lunes a clases? Ay, no lo sé. Se supone que el coordinador de eléctrica electrónica se iba a reunir para poder decir cuáles van a ser los lineamientos que debemos de seguir para las clases. Sería bonito poder regresar, pero no lo sé si realmente podamos.
Pero pues ya que se acaba el semestre, es lo que yo también tengo mi duda de, o sea, cuánto tiempo lo van a extender o cómo lo van a extender. Exacto, ¿cuándo se va a acabar el semestre? También yo estoy así. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? De hecho, bueno, y ayer, la coordinadora de la carrera mandó como una encuesta de comodidad con las clases en línea. Ah, sí, que les preguntaba de que cómo están las clases en línea, cuáles son los profesores con los que se han comunicado, sí. Cómo se han sentido en las clases en línea, cómo ha sido eso. Sí, sí vi que les llegó a mis alumnos, pero no platiqué mucho al respecto con ellos. Pues es que la verdad no me está agradando mucho. El que sí he tenido contacto con los profes, que usted es el único que nos da clases tal cual, bueno, por lo menos en mi caso, pero que no es, vaya, no es lo mismo, no te sientes cómodo. Sí, no. Y sí le puse en los comentarios que tardaron mucho tiempo en hacer una entrevista, bueno, una entrevista o encuesta al respecto. Entiendo. Pues, es que no es lo mismo estar tomando clases en línea que estar tomando clases presenciales, donde las dudas son un poquito más sencillas de tratar y las interfaces son incluso más directas. Y no es tanto eso, sino más bien siento que la escuela se ha tardado mucho en hacer algo al respecto o dar una respuesta sobre todo lo que está pasando. En reaccionar. O sea, hay un montón de incertidumbre. Ajá, hay un montón de incertidumbre todavía. Sí, sí, pues, eso es un buen punto. No, en mi caso yo tengo otros dos profesores que sí me están dando clases en línea. Pero estaban diciendo que ya la semana del 1 de junio acaba el semestre. Por eso le preguntaba a usted, profe. ¿Acaba? ¿Acaba? O sea que se supone que ya deberíamos de tener calificaciones finales. ¿Qué? Eso fue lo que me dijeron, por eso le preguntaba a usted si sabía algo. Pues yo estoy muy, no sé. ¿Te dijeron que te van a evaluar? Ya me están evaluando. ¿Te están haciendo exámenes? Sí. ¿Y cómo vas? Creo que voy a reprobar. ¡No! ¡Ya somos dos! ¡No es justo! ¡No, esto! Yo voy en una materia, voy apenas en la tercera. Sí, yo también puse lo mismo en la encuesta que mandó la coordinadora, puse lo mismo. No, o sea, no. A ver, voy a detener el stream.